puesto medidas excepcionales por el tema del coronavirus. Hay un número de periodistas muy limitado dentro del Centro Espacial Kennedy. Justamente lo que estamos viendo donde está colocado el cohete, Vane, es el centro de lanzamiento 39A. Desde allí se lanzó la última misión de los transbordadores espaciales en el año 2011 y desde allí también salió el Apolo 11, la nave que llevó la cápsula justamente al hombre a la Luna. Cuando llegó justamente el hombre a la Luna fue justamente en una nave que partió de ahí, del complejo de despegue 39A. O sea que hay muchas cosas que marcan la historia y que hoy de alguna manera pues están conjuntando para que también sea un día histórico, ¿vale? Claro que sí, Roque. Y justamente en este momento estamos a menos de un minuto, a segundos de este despegue histórico. Estamos escuchando a los dos astronautas como están confirmando el tiempo, están dando el ok de que todo parece muy bien para ya realizar este despegue. Vamos a escuchar estos momentos tan emocionantes. Ahí estamos en el conteo regresivo, 23 segundos, 20 segundos para el despegue. Stage 110 expressing for flight. T-minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. Liftoff of the Falcon 9 and Crew Dragon. Go NASA, go SpaceX, Godspeed, Bob and Doug. America has launched. It so rises a new era of American space flight. Despega la cápsula Dragón en esta nueva etapa para la exploración del espacio para los Estados Unidos en medio de aplausos y gran emoción. Ahí estamos viendo al cohete Dragón cuando ya está pues despegando en medio de la atmósfera, un momento histórico para los Estados Unidos que no había visto algo así, un cohete despegando del suelo norteamericano en los últimos 9 años. Ha sido pues mucho tiempo para los fanáticos del espacio que estaban esperando con ansias algo tan importante como esto. Sabemos que los dos astronautas que van a bordo pues se han preparado por muchos años, se han realizado muchas misiones para poder estar allí, para poder llegar a la Estación Espacial Internacional, que básicamente es un laboratorio impresionante, inmenso, del tamaño de una cancha de fútbol americano. Ellos van a llegar allí, van a hacer todas las pruebas, los experimentos, las investigaciones que desarrollan y bueno, pues es una misión muy importante para los Estados Unidos. Para llegar a momentos como el de hoy hacen falta muchas pruebas y muchas misiones anteriores para que todo salga a la perfección. Sabemos, Rogelio, estás ahí, no sé si estás todavía ahí acompañándome, pero sabemos que esto toma años de preparación. Cuéntanos cómo se está viviendo en estos momentos la emoción donde tú estás. Bueno, Vane, la gente está muy emocionada y también hasta cierto punto expectante porque ahorita se produce un ruido diferente. Esto quiere decir que ha comenzado la etapa 2. En la etapa 2 se ha despegado ya la parte inferior del Falcon 9 y entonces la función del siguiente cohete, que es nada más un motor, pero es un motor en forma de aspirador. Ese motor tiene una potencia impresionante porque es el que va a sacar a la nave de la atmósfera de la Tierra. Entonces, por eso es que estamos escuchando este ruido tan poderoso. Lástima que hay una nube que justo está tapando lo que se podría ver ahora desde aquí, pero sin duda que para la gente fue muy emocionante poder observar eso. Todavía sigue este ruido, es de verdad estremecedor y, repito, mantiene a la gente en mucha expectativa. Seguro que sí, Rogelio. Y alguien que conoce muy bien los grandes retos que esto representa es el costarricense Franklin Chan Díaz. Él nació en 1950 y se convirtió en el primer astronauta hispano cuando la NASA lo seleccionó en 1980. Es un veterano de 7 vuelos espaciales.